dormir. Me rimas así, buscando esquina. Solo hablo por mí, nunca por mil. No miras así, buscando ti. Esto es así, brother. Chequea lo nuevo. Desde el oscuro sur. Del sur estilo, brother. Hey, tengo infinitos armónicos. Como mi homie Johnny Jones. Yeah. Estás escuchando Nirvana Verbal por Nacional Rock. Continuamos en Nirvana Verbal, el programa de hip hop de la radio pública. En caso de que te conectes recién, mi nombre es Facu Loz, estoy junto con mis compañeros Flor Viva, Manu Basile, que es nuestro verdadero número Messi, como siempre le digo, que hace todo. Todo. O sea, nos tira el verdadero knowledge de callejero, ¿no? Del freestyle, de quien va a las plazas, de quien se muere de frío, de calor, quien va a juradear, quien se come todo lo que significa cuando uno juradea con una planilla y no sabe ni quiere usar la planilla, que después le terminás cagando la vida a un rapero ese día y después te querés morir, tenés una culpa barba. Todas esas cosas que hace Manu, además de hacer su propio programa, invitarme a su programa. Claro. A vos te debo una invitación, ya me invitó hoy. Perfecto. Nos vemos muy el miércoles. Plusito dijo en vivo que quiere ir a tu programa. Ayer listo, te tiraron el shout-out. Te fuiste mundial, Manu. Además nos opera, como también nos opera en sonido nuestro compañero Pablo Abarca, que hoy parece que vuelve en su versión más... DJ Abarca. Sí, DJ Abarca es espectacular, amigo, la verdad. Deberías patentarlo y utilizarlo en todos los lugares donde puedas pasar música y que te den dinero, amigo. Cobra en dólares, claro. Lo único, o en bitcoins. O en yuanes. O en yuanes. Puedes abrir una caja de ahorro en yuanes, claro. Amigo querido. Bueno, vamos a presentar a alguien que toda esta mesa admira un montón. Voy a intentar ser lo menos, no sé, como chuparle las medias lo menos posible. Iba a decir chupamedias, es lo que está buscando, la palabra que está buscando. Sí, me es difícil. A la vez siento que debe ser raro, en su caso, viniendo de mí, que soy unos cuantos años más grande que él, pero... A mí me sucede eso, amigo. Yo desde que te escuché rapear por primera vez, desde que también Manu me introdujo no solo a tu freestyle, sino también a tu música, desde que, te voy a tirar nombres lindos, desde que, por ejemplo, hablamos de vos con Kelo, ¿no? Que él también te destacaba con mucha admiración, con que rescataba un nivel de ser genuino en todo lo que haces, en la manera en la que te acercás, de que desde que descubrimos esas batallas increíbles medio entre la pandemia con Tata, en donde no hacían otra cosa que brindar experiencias a cualquier humano que estuviese viendo esas batallas, tanto en vivo como en video, es que tuve siempre muchas ganas de conversar con vos. Se dio increíblemente que nos encontramos de manera completamente fortuita en... Por otro lado, un lanzamiento descomunal de Calliope Family, que ya hablaremos más adelante. Y le dije, che, amigo, ¿estás para venirte al programa? Encantado, me dijo. Estaba con otro genio, estaba con tu amigo Gaby G5, ¿no? Que ya había venido. Y me dijo, yo estoy para ir, amigo, cuando quieras. Vamos ahora, me quedo hasta el sábado. ¿Y qué hicimos? Hubo que invitar a Jesse Pungas en la casa, papá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, hola a todos y a todas. Gracias por esas lindas palabras, hermano. Es un gusto estar acá para mí. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy bien. Contento por todo lo sucedido y por cosas que van a suceder. Es... No sé muy bien cómo abarcar nuestra charla porque siento que desde que empezaste a tomar un poco mayor visibilidad junto con las redes, ¿no? Y empezaron quizás a viralizarse algunas rimas tuyas, has ido como logrando muchas cosas que imagino soñaste prácticamente toda tu vida. A la vez, en estos últimos días te ha pasado algo más, ¿no? Que probablemente sea lo que muchos periodistas no del género terminen diciendo, no, vamos a llamar al ascendido, al que subió a FM, ¿no? Pero la verdad siento que antes de que llegases a este punto te ha pasado eso, ¿no? Como un montón de gente que vos admirabas que...
que te empezara a respetar por lo que vos transmitías en tus barras en las batallas. ¿Sentís un poco eso, que fue de alguna manera tu primer gran logro como artista, si se quiere, no solo como freestyler? Sí, fue muy flashero para mí y bastante surrealista de alguna forma. Porque vengo de esos tiempos en que, digamos, estaba el underground directamente y después el mainstream. O sea, o estaba The Toque y Clan o estaban los pibes, digamos. O no conocía por dentro cómo es todo el camino de una cosa a la otra. Entonces, de la nada, sí, me pasa que un día que lo me contesta una historia diciendo, no sé, que la re rapeaba y yo quedé como, ¿qué estás diciendo, bro? ¿Sos Kelo? Claro, o sea, copiar el mensaje y se lo pegué. Y así, cosas así de recibir como shoutouts y bendiciones de la gente que está ahí en la escena fue re loco. O sea, y por eso digo surrealista, porque es como que estoy ahí y digo, che, o sea, nada que ver, ¿viste? Yo me despierto y rapeo porque me gusta rapear y de la nada un loco que la recontraexplota se siente identificado, siente que le gusta y, ¿viste? Como que creo que uno nunca está consciente del todo en dónde está parado hasta que pasa el tiempo y capaz ahora sí miro para atrás y digo, ah, claro, pasó todo esto antes de esto. Pero sí, o sea, todavía no caigo, digamos. No sé cuál es el momento en el que uno cae, pero bueno, sí, espero que llegue pronto o que no llegue nunca. ¿Y cómo nace esa manera de acercarte, por ejemplo, a las competencias de un modo menos competitivo o con otro tipo de competitividad? ¿De dónde nace esa manera de batallar casi o de freestylear casi en conjunto con tu oponente en vez de siempre agredirse? No, obviamente tenés unas barras crudas muy fuertes en donde también lográs en muchas circunstancias hacer que la persona de enfrente se sienta incómoda, pero a la vez siempre te siento como verdaderamente rapeando con el otro, ¿no? ¿De dónde surge ese modo, quizás? Es que es lo que hacemos con mis amigos cuando nos juntamos, ¿viste? Y hubo un momento en el que todos los pibes, mis amigos, empezaron a evolucionar mucho para todos lados. No solo... A ver, yo tengo amigos que rapean mejor que cualquiera, pero que no compiten, ¿entendés? O que compiten y pierden al toque, o no clasifican. Pero cuando noté que yo, personalmente, mostraba un contraste bastante alto entre cuando competía y cuando rapeaba con mis amigos, como que hubo un momento de quiebre que dije, che, ¿qué onda? O sea, este loco entró. Recuerdo puntualmente un momento en el que estábamos rapeando con un amigo y empieza, o sea, empieza la ronda como diciendo, hoy me siento mal y no sé si te lo había contado o algo así, ¿viste? Yo digo, wow, o sea, realmente el chabón te está diciendo que se siente mal, ¿me entendés? Y lo está expresando de esta forma artística con tanta habilidad. Y yo después entraba a la pista diciendo, cada vez que rimo yo te mato, ¿viste? Y como tratando de pensar en la última o de bla, bla, bla. Acotarla, claro, de acotarla. Claro, ¿viste? Buscaba acotarla y claro, boludo, yo no me sentía... O sea, sentía que mi ideología sí encajaba, pero que no lo podía manifestar rapeando porque estaba con mi cabeza en otra. Y hubo ahí como una suerte de construcción que después tuve que volver a armar. Y después, bueno, como que las primeras veces o las primeras apariciones que llegaron a más gente fueron de un show como recién salido de la habitación del tiempo, rapeando muy seguido con mis amigos. Y después, bueno, tuve que ir acoplándolo al ambiente competitivo, muchas veces muy a mi pesar, como sacrificar un poco, diría, la soltura, tal vez, para ser un poco más concreto en que tengo que ganarte. Así que trato como de hacer un poco de malabares con eso para no perder ninguno de los dos extremos. ¿Amigos? Sí, a mí me gustaría preguntarte, Jesse, ya que mencionás un poco eso, justamente en esta etapa, más que nada los últimos 2 años del freestyle underground, estuvo como muy atravesado por el ascenso. Y también es un momento en el que vos aparecés como una figura competitiva, digo, dentro de ese ámbito, y empezás a lucirte, pero sin formar parte de la camada de los chicos que estaban peleando el ascenso, ¿no? Como que hubo algo en vos, que probablemente tu forma de competir y tu forma de rapear, que hizo que vos llames la atención, por así decirlo. ¿Cómo fue ese momento también de convivir y estar batallando en compes con pibes que estaban con mucho estrés, totalmente atravesados por la idea de sumar puntos, y en la que vos formabas parte de ese circuito, pero al mismo tiempo no tenías esa búsqueda tan clara del ascenso de FMS?
Estuvo loco porque, viste, llega un momento en el que creo que te terminás mimetizando y, viste, en un tiro yo también me encontraba contando puntos y diciendo, ah, de una. Pero siempre sabiendo que, digamos, llegar o no a FMS no era mi objetivo final. Si bien entiendo, con el diario del lunes, ahora que ya estoy adentro, digamos, suena muchísimo más sencillo, pero igual antes de esto también entendía que FMS es una plataforma para catapultar lo que vos quieras hacer, si la aprovechás bien. Y yo siempre lo vi como eso, ¿viste? En un tiro vi el ascenso como una inversión en tiempo y ganas y bla, 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 para llegar a ese lugar y después poder moverme con mayor comodidad por las ramas del arte que quiera hacer. Pero sí, también o sea, se me hacía difícil como mantenerme puro en lo que yo quería hacer, conviviendo con los pibes que estaban realmente, digamos, enfocados y dispuestos a todo para clasificar. Y yo no estaba tan comprometido, ¿viste? Yo a veces también hasta me sentí un poco mal, porque, tipo, no sé, me iba bien en un evento y veía que los pibes perdían en primera y estaban re mal, ¿viste? Y yo estaba como, bueno, qué sé yo, ya fue, ¿viste? Me hizo como sentir un poco irresponsable, capaz, con lo que estaba haciendo. Pero como al mismo tiempo no estaba casado con la idea de ascender ni era mi objetivo principal, ¿viste? Lo fui llevando. Al mismo tiempo, sí, perdón. No. La quería conectar porque hubo algo que me llamó mucho la atención en la batalla con G5, que incluso ya lo habías dicho el día anterior, que era la entrevista de laburo más rara que habías tenido en tu vida. Y ese concepto también, de alguna manera, y como siento que puso en contexto el puesto que estaban peleando los dos, y al mismo tiempo hizo que vos compitas queriendo realmente ganar el puesto, más allá de que también me imagino que por tu cercanía con G5 también había muchas cosas en el medio, ¿no? Fue muy difícil, amigo. Fue la batalla más difícil de mi vida. En el contexto ese fue la más difícil. Y cómo, digo, una vez que se da el resultado, también debe estar toda esa mezcla de emociones, de felicidad por vos, de haber llegado a FMS por un camino alternativo al mismo tiempo. ¿Cómo te sentiste? Y fue raro, boludo. Primero y principal porque hubo muchas emociones en juego, como un momento que recuerdo cuando están contando antes de la réplica, que yo estaba muy seguro de que había perdido. Y entonces cuando iban contando yo pensaba, la cagué, digamos, o sea, podría ganar esta batalla y ya estaba como mucho más tranquilo. Y ahí cuando daban réplica dije, bien, y ahí me di cuenta de cuánto en realidad quería ganar esa batalla y cuánto uno se, como, trata de ocultar los objetivos competitivos que se pone como para mantenerse real, ¿entendés? Tipo, como que siento que en el inconsciente colectivo del hip hop está más cool decir, no, bueno, yo voy, ya fue, y si gano, piola, y si pierdo, piola, que, digamos, comprometerse realmente con la causa y aceptar las consecuencias de que puede ser que no te salga. Eso es a mí muchas veces lo que me frena, como no comprometerme del todo, porque si me comprometo del todo y fallo, es todo culpa mía. No puedo culpar al contexto, a que fume antes de competir, a que los jueces, al público. Bueno, y después de eso, como recuerdo que me bajo del escenario y tengo un pensamiento que es, no, la re cagué, boludo. O sea, quedé en FMS, ¿qué hago acá? ¿Viste? ¿Qué te amo, amigo, tal cual. ¿Dónde me metí? Super, ¿viste? Same, amigo. Joe Rogan, un loco que hace stand-up, sí. Tiene un stand-up que en una parte dice que como que los que se postulan para presidente en realidad no creen que van a ganar. Claro. Y que cuando ganan es como un bajón, como que dicen, no, soy presidente, ¿viste? Y yo estaba como un momento, estuve como, no, flasheé, ahora tengo que venir siempre y darme un papel. Pero después como que cuando aterricé un poquito más fue como, bueno, amigo, no es, o sea, sí es bastante diferente de lo que hago diario por la plataforma que representa, pero digo, en esencia debería de ser lo mismo. Claro. Así que bueno, nada, como acomodándome todavía con las sensaciones y esas cosas. Yo quería hacerte una pregunta sobre varias cosas que mencionaste. Voy a hacer la pregunta más tatista de la historia, me parece que tengo el mérito como para hacerla, pues, tatista. Pero porque, o sea, me parece muy interesante como el vínculo, no en términos del vínculo entre ustedes personal, que es otra cosa, digo, el vínculo como artístico que lograron un toque entrelazar con Tata, incluso, o sea, para el público, ¿no? Como más allá de lo lindo que surgió en todas las batallas, que aparte se hicieron más virales y que se dieron a conocer. Pero
Quería preguntarte, en principio, como ¿por qué pensás vos en lo personal que esas batallas llegaron tanto en un momento en el que quizás el hip hop estaba, el hip hop, el freestyle en español estaba tendiendo a cierta como homogeneidad y como que eso rompió, como cómo viste vos esa secuencia? Pero también quería preguntarte, como dos preguntas en una, porque Tata, acá lo hemos hablado en este programa, Tata, su temporada en FMS, la última temporada de FMS, fue una persona que descendió directamente, pero que a la vez, algo que hemos mencionado acá en este programa, es que es una persona que dejó, es el, que, a mi criterio, el que más momentos memorables dejó en la temporada de los participantes de FMS, digamos, y memorables todos en un sentido de calidad, de magia, de mística, de cosas. Y de, ¿no?, posible perdurabilidad en el tiempo. Absolutamente, igual, absolutamente. Entonces, como mi segunda parte de la pregunta, como es más que nada un qué onda todo el final de la pregunta, pero como un poco era, ¿cómo viste vos ese desempeño y qué desempeño te interesa tener a vos, teniendo en cuenta que también sos como una astilla estilística en un criterio más bien homogéneo en un montón de cosas? No sé si se entiende mi mega pregunta. Sí, para que me digas lo que quieras sobre todo esto de Menjunje. O sea, Tata dos puntos. Tata dos puntos. Sí. Mi columna de hoy. Yo, bueno, en el momento, cuando la primera vez que me lo cruzo, yo tengo esto que a veces también me juega en contra, cosa que estoy trabajando, que yo, a ver, ¿cómo decirlo sin sonar como un salame? Yo trato de mantenerme real cuando rapeo. Hice esa aclaración porque cualquiera que dice eso por lo general después dice una boludez. Es una frase que puede decir, claro, cualquier persona. Pero a lo que voy es que yo lo admiro mucho a Tata y en ese momento lo admiraba desde un lado aún más lejano, claro, que era sin conocerlo como persona. Y yo no me podía parar enfrente del chabón y decirle, vos no sabés nada de rap. Claro. Vos, viste, que capaz que contra otro lo podés camuflar más, aunque realmente no sea lo que pensás, ¿viste? Claro, más no te chicana, pintaba forzar esa. Claro, y cuando el chabón entró en la misma, que yo dije, no, esto está por pasar, ¿viste? Como que está por empezar la salsa. Claro. Y siento que se dio re naturalmente todas las veces que nos cruzamos, que incluso ya un poco contra nuestra voluntad, ¿viste? Como que ya las últimas veces que nos cruzábamos era otra vez. Que en un momento había claro, un aire clásico en la percepción de la gente, que era... Y siento que la gente era como, sí, ya... Claro, el Jessitato de hoy. Como, que sea la última vez, ¿no? Sí, que sea la última vez, amigo. no parábamos de cruzarnos, y por eso fue muy curioso. Sí, una temporadita que metieron... Y después lo de Tata, sí, o sea, yo la otra vuelta me vi el video de los highlights de Tata en FMS, que dura como 15 minutos, una guasada de la cantidad de highlights que dejó. Y si vos ves ese video, no podés creer que haya descendido el chabón. Pero bueno, también se tienen en cuenta otro montón de cosas. Yo personalmente quisiera dar un buen desempeño en cuanto al MCing que yo pueda lograr. Sé que no, o sea... Honestamente no me veo como un gran ganador de batallas en cuanto a lo técnico. Sí sé que si las batallas se van un poco más capaz para el lado del la foundation del claro, rap, lo argumental. Se puede, o sea, pero digamos, no me considero un aspirante a ganar la liga, pero sí a como eso, ¿viste? Dejar momentos memorables y ir a rapear, ¿viste? Después descender, mantenerme. En realidad todavía no está en mis planes porque quisiera primero... traer lo más que pueda de la esencia que yo puedo crear en el ambiente en el que me siento cómodo, en el escenario. Y yo sé que eso, si me puedo desenvolver en esos términos, va un poco de la mano con los buenos resultados. Claro. Pero nada, digamos, expectativas en cuanto a la competición puramente dicha. Nada, obviamente voy a dejar todo para ganar y bla, 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 pero no me considero un gran técnico en lo que en cuanto a planilla se refiere y bla, bla, bla. Ok, piala. Todo respondido, amiga. De freestyler a full. Estoy practicando todo para respondido. La fecha 2. Tomarte nota de todo lo que te dicen. Amigo, quiero preguntarte puntualmente por dos cosas que no necesariamente están conectadas. Primero, ir a una batalla que has tenido hace muy poco, pero que yo la compartí hace un tiempito en una columna que hago en el programa de Diego Ripoll acá todos los lunes, que es la batalla que tuviste contra Mister Ego. ¿La primera? Sí. Porque, no sé, yo tuve una sensación medio de como si misterio, medio energética, ¿no? Como si él se dijera, no, o sea, este chabón rapea mejor que yo, ¿entendés? Como, no,
No voy a hacer nada más que dejar que gane, ¿entendés? No sé si vos tuviste esa misma sensación, obviamente no de dejarte ganar, sino más de reconocer que energéticamente vos estabas en otra sintonía. ¿Vos cómo la viviste como protagonista? ¿Cómo sentiste lo que se estaba dando en ese enfrentamiento? Yo sentía más que él hasta quería darte pies para que vos te expresaras mejor. Sí, fue muy raro ese momento, porque yo también, viste, en un tiro el chabón me empezó a tirar la buena y yo ahí como que tuve presente... Un poco fue por el lado tatista, de algún claro, modo. Claro, y en mi cabeza como que yo no paraba de pensar de, acordate todas las veces que vos tiraste la buena y te la dieron vuelta en la última rima, no seas boludo, viste, como que esta vez, o sea, me lo tomé re en serio... Y al mismo tiempo yo sentía que no me podía exceder demasiado en cuanto a ponerle violencia, porque también iba a quedar como un heel. Y yo no quería quedar como un heel, pero no podía perder esa batalla, ¿viste? Entonces fue como que traté de ir, ¿viste? Embriagando y como te doy, vos decís, está todo bien, te doy, ¿viste? Y en un momento le das y le decís, perdón, pero lo estoy tomando claro. En serio. De hecho, creo que lo decís explícitamente o algo así. Sí, algo así le digo porque, ¿viste? Me sentí un toque zarpado, pero también, ¿viste? Pensé, qué sé yo, ya fue, Mister Ego, te quiero una banda, pero quiero estar en FMS, ¿viste? Además que ya, digamos, como que vi venir el desarrollo de la historia desde lejos cuando pasa Gaby a la final y digo, claro, la historia dice que yo tengo que ser el otro finalista para que haya una final en FMS de Gaby y yo, ¿viste? Entonces digo, bueno, nada, tiene que ser la mía, ya fue. Bueno, y como te decía, una que un poco yendo más por otro lado, que ni siquiera está conectado con el freestyle, que se nota... La importancia, si bien hay muchos colegas tuyos del freestyle, más de tu generación, que se nota que le importa mucho hacer música, en tu caso creo que hay un gusto especial por, no sé, probar cosas nuevas, por tener una bandita o por grabar de una manera, por escribirte las barras, por hacer un desarrollo en esa parte que es distinta a la de hacer freestyle, ¿no? Quiero que cuentes primero cómo nace ese gusto y un poco de la mano de qué bandas o de qué rap viene ese amor que tenés, no solo por escuchar rap, sino hacerlo. Mi idea siempre fue terminar dedicándome a hacer música. Ese siempre fue el objetivo. Porque incluso hubo un momento, tipo, no sé, como si te dijera por 2012, 13, 14, que hasta parecía que llegabas primero haciendo música que compitiendo en freestyle antes de que se despelote antes todo. Antes del boom, claro. Sí. Entonces yo estaba re para esa y siempre competí porque me gustaba. Después sí es cierto que cuando el freestyle empezó a ser capaz más un trampolín más grande, ¿viste? Como que trato de a veces dirigir más energía a hacer freestyle y a veces más energía a escribir. Ahora igual lo estoy pudiendo llevar en paralelo a los dos. Pero no, yo desde guachín, cuando escuché las primeras canciones de rap y empecé a conocer grupos, yo sabía que eso era lo que quería hacer y que si algún día llegase a poder transmitir de esa manera algo a alguien, ya estaba coronado. Y siempre, o sea, siempre yo supe que iba a terminar viviendo de la música. A pesar de que ahora tampoco sea una realidad, pero ahora estoy mucho más cerca que antes. Y era loco cómo eso servía de colchón cuando había muchas preocupaciones dando vuelta, como que voy a estudiar, que voy a trabajar, me tengo que ir a mi casa, bla, bla, bla. Eso era siempre como un bálsamo, porque yo sabía que o sea, yo voy a dar todo hasta que pueda vivir de la música, sin importar el obstáculo, digamos. Entonces, es una realidad para mí ya. No sé si te contesté. Me contestaste perfectamente y profundizo sobre los referentes. ¿Quiénes son esas personas que te ceban a escuchar cómo escriben barras, ¿no? Que te inspiran para vos también querer escribir mejor que ellos o al menos llegar a su nivel. Y escritores que te gusten. Al principio curtía mucho, además de Rap Yankee, que era más bien Eminem. Al principio, viste, era más, o sea, siento que uno no sabía lo que era diguear. Entonces vos ponías canción de rap en YouTube y escuchabas, viste. Pero un poquito cuando empecé como a conocer más en español, escuchaba mucho Los Aldeanos. Los Aldeanos me parece que fueron un grupo que en un momento yo no lo podía creer. Me hicieron llorar un par de veces, ¿viste? Pero llorar tipo literal. Yo no sé cómo llora la gente cuando cuenta que llora escuchando canciones. Pero esto fue una cuestión, ¿viste? Como de incremento de sentimiento hasta que estaba llorando. Fue una cosa muy loca porque yo escuchaba que decían, no, yo lloré escuchando esta canción. Y yo decía... Y después, yo lloré cuando pasó, muchas veces, ¿viste?, escuchando música. Yo lloro todo el tiempo con todo.
Sí. Yo creo que acá en esta mesa seguro de haber alguien que haber llorado con una canción tuya. Ojalá. Estoy seguro. Ojalá. 100%. Mira, cargo. Qué fuerte decirlo, ¿no, sí, amigo? Sí, pero sí, estaba seguro que había pasado. Y a mí me ha pasado. Gracias, y amigo. Creo que siempre pasa así. Es medio como algo que nace en uno y sí, te explota, sí, ¿no? Bueno, eso te pasó escuchándolo sí, a Laldo, ponen. Y después, bueno, ya cuando empecé a curtir más. Hace bastante tiempo como que estoy con la cabeza en Kendrick Lamar y medio como que en todo ese círculo de gente. J. Cole, Baby Kim, más rapa, más trapa. Pero como que estoy en ese, escuchando mucho rap yankee. Y recuerdo que lo que, digamos, lo que escuché nacional que me voló la cabeza por primera vez fueron todos los trabajos de Brapis con los Golden Boys, los primeros Mucha Noche. Sí. Y después, bueno, la trilogía de los Golden, que me la fumé millones de veces. Como corresponde, como toda persona de sí, bien. Sí, claro, tal cual. Y me gusta más como ese rap, ¿viste? El que es más... no sé cómo describirlo, la verdad. Porque te iba a decir que es más barras, pero también siento que manejan... Es moderno y de barras. Verbo, sí, total. Sí, hay una poesía muy específica de ese estilo que está buenísima, la verdad. Sí, a mí me gusta cuando es poético, pero sin perder como la cotidianeidad, ¿viste? Claro, cuando no empieza en la tierra. Entonces. Por ser poético vas a ponerte a hablar de, digamos, a filosofía barata y zapatos de goma, ¿viste? Como empezar a decir boludeces que suenan profundas. Como que no se exceden metáforas, ¿no? Como que, claro. O sea, es no, poético, ya... es volado... pero callejero también, ¿no? Claro, y hay veces que aparte, yo creo que ponerle los pibes de los Golden, el Brapo, hay un montón de referentes en Argentina, que para mí son los que hacen más lucir un poco esto de que la poesía no es solo lo que te dicen que es poesía. Esto que habla del barrio, así escrito, es una excelente poesía, ¿entendés? Como son esos referentes que te ponen en ese lugar también las barras. Sí, sin duda. Y bueno, y después tengo muchos amigos. O sea, yo tengo un amigo que para mí es el mejor rapero de Argentina, que cuando lleguen a escucharlo seguramente van a coincidir, pero bueno, estamos trabajando en su EP y bla, bla, bla. Pero decía el nombre. Claro, decía el nombre, vamos a pasar primicia. Cuate. ¿Cuate? Cuate Pungas de Miramar. Ahí va. Sí. O sea, es como es de tu crew. Sí, sí, de mi crew. Ahí va. Anote, señora, señor. Me ceba. No van a encontrar nada de él porque no tiene nada subido, pero viste que pasa eso también, cuando uno es muy bueno. Yo te banco y te creo porque no he escuchado nada. A mucha gente rapear sí, es que... muy bien, que alguna claro. Ha llegado, bueno, los Camada. No, esa gente que escuché en un momento donde no los conocía tanto claro. Y de repente, bueno, ok. Claro. Sí, es que la exposición tranqui. Y la calidad van por carriles distintos. Un día estábamos en una plaza y, che, este chabón me parece que le sí, que es bueno. Bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Uy. Mirá que yo soy un poco dos de River música, vas a llenar bueno. Capo, maestro. Increíble. Jessy, me gustaría preguntarte, porque ya que hablabas un poco de esto, de la conexión que tenés vos con la música, de repente pasa algo especial con tu música en particular, y te quiero preguntar sobre la conexión que tiene la gente con tu música. Me imagino que te debe decir mucha gente respecto a que se identificó en algún momento con alguna letra tuya o que alguna barra tuya pudo ponerle palabras a algo que sentía y por ahí no le podía poner palabras. ¿Cómo vivís con esa relación entre, digo, vos y tu música y por otro lado la gente y tu música y esa conexión que hay en el medio? Para mí es también un poco loco y también un poco surrealista porque siento que como que estamos como en la generación de los números, ¿viste? Tipo... importan mucho los números. Y yo no soy un tipo que tenga grandes números, si bien mucho más de lo que algún día pensé que iba a pasar. Pero me parece loco como la cantidad de gente que parece que lo atraviesa de una forma re profunda en contraste con eso, ¿viste? Como que uno piensa que los que transmiten y los que se identifican son como los pegados, ¿viste? Y los que reciben ese tipo de aval. Pero yo siento que recibo un montón de aval y siento que es también por la pureza con la que lo hago. Digamos, sin atribuirle a la pureza algo positivo necesariamente, sino que, digamos, por definición, me sale lo que me sale, si bien uno va esculpiendo, ¿no? Y tratando de mejorar las habilidades, creo que se identifican con eso, con lo simple, un poco. Lo simple y lo puro. Que siento que mientras... más se busca, menos se encuentra, ¿viste? Es una cosa muy curiosa. Entonces creo que eso también, como la magia del momento, trato de inmortalizarla de la forma más simple que suceda, ¿viste? En vez de, como tal vez de ponerme muy descriptivo, soy más bien concreto y simple.
y creo que eso como que es un poco cómo habla uno o cómo hablo yo, ¿me entendés? Yo siento que hablo un poco como rapeo y como escribo. Entonces creo que llega como a modo de diálogo, tal vez más que a modo musical, o eso quiero creer. Ok, y quiero preguntarte, ya que decís esto, digo, no sé si la palabra es responsabilidad, pero ¿sentís algo así de, o sea, como una concentración muy grande en no alejarte de eso, de tu propia esencia cada vez que componés? Sí, responsabilidad creo que es demasiado, ¿viste? Porque cuando uno empieza a discutir consigo mismo y las responsabilidades que tiene en el mundo artístico, creo que termina yéndose mucho de mambo, ¿viste? Como que siento que empezás a indagar mucho en ese pensamiento y capaz terminás creyendo que realmente sos la voz de la generación y que digas lo que digas. Qué importante lo que estás diciendo. ¿Cómo me representás? Qué importante visitas, lo que estás diciendo. No digo que sea por las visitas, pero creo que uno se pone muchos obstáculos en el medio cuando en realidad creo que eso es también un poco lo que te separa de esa zona, de ese flujo. Entonces cuando me pongo ahí muy pesado, medio que digo, nada, amigo, ya, si mi música le gusta a mis amigos, entonces listo. Okay. Después es como el filtro es ese. Y lo que estoy haciendo le gusta a mis amigos, así que está todo piola, sin responsabilidad. Amigues, quiero decir dos cosas. Primero, quiero que antes de que se termine esta conversación, el Jesse se tire unas barritas. 100%. Claro. Uf. Tenemos un beat elegido por él mismo, de Motín 82, al cual le agradecemos infinitamente que nos siga girando la motineada para poder... Vos deberías hacer un track con Motín. Motín es quien hizo, por ejemplo, uno de los beats de Leal en el disco de Kelo. Lo que vas a rapear y Motín, hoy... Y Motín, que es productor y rapero... Escúchate, Motín. Motín es... Red tendría que ser esa juntada. Después te paso su WhatsApp. Sí, por favor. Salía que esa conecta genere este contacto. De una. Igual, amigo, yo reentiendo y avalo lo que decís de los números. Así todo, quiero decir algo. No, yo me imagino que debes pensar en esto, pero tenés 10.000 oyentes mensuales. Sí, eso es re loco, boludo, porque no subo nada nunca. Pero ¿entendés lo que te estoy...? O sea, imagínate esto en una cancha de fútbol, amigo. 10.000 personas mirándote. No, obviamente que es difícil trasladarlo de esa manera. Es intransferible, pero... Imagínate, es un montón de gente. O sea, tenés tracks como los que hiciste, no sé, con el 24 Siempre o tu live session, que tienen algunos casi 200 lucas de reproducciones, amigo. Es... ¡Qué flasha la gente! No, lo digo... ¡Qué no, pero... flasha la gente! ¿Qué quiero, amigo? Pero, o sea, porque decirlo de números y es... O sea, hay gente más reconocida que vos en la actualidad que tiene menos números que esos. Eso también me hace flashear un montón. Pero a lo que voy es que viste que uno, como en el imaginario, son los millones los que cuentan, ¿viste? Entiendo. Y creo que uno, al menos en mi caso, siento que también vengo de una generación en la que el millón como número representa una especie de, ¿viste?, de insignia. Sí. Llegar al millón, ¿viste? Es todo por llegar al millón. Y una vez que llegás al millón es como listo, ¿entendés? En los términos más ambiciosos de los que se puede hablar, ¿viste? Pero era como que hablábamos con los pibes, no, ¿te imaginas cuando tengo un millón de visitas? Es que de hecho, ¿sabes que recuerdo batallas del Duki a punto de pegarse full, que muchos de sus acotes en el Quinto Escalón eran sobre el millón? Sí, tipo, bueno, es que es como, ¿viste? Hay muchas batallas. Es una cifra... Sí, representa algo el millón, que en mi caso lo representaba el 1000 en un momento, ¿viste? Yo subía temas a YouTube y era como 967 y lo compartí y lo recargaba y lo recargaba, ¿viste? Y cuando llegaban a las 1000 era como listo, ya está, llegó a las 1000, no lo comparto nunca. Me banco, a mí me pasa eso con el 100. Jesse, antes de que cerremos esta charla, yo quiero que escuchemos algunos tracks tuyos, también para darle un poco de contexto a quienes vean esta charla después y por ahí no conozcan tu material. Mucha gente seguro que vea esto ya te conoce y te disfruta, pero otros no. Y el primer track que voy a pasar, para que sepa también mi compañero Pablo Abarca, antes de que él se ponga en nuestra, como DJ. El skin de DJ. Es el 24 Siempre. Y un poco quiero preguntarte también, hablando de ese aval, ¿no? De gente grosa. ¿Qué onda cuando de repente ves en tus mensajes privados, no sé cómo habrá sido, Nucleoid send it a message? Es como, ¿qué onda? Y mirá, yo no te voy a mentir. Tipo, cuando vi que llegó, dije, no lo abro. ¿Viste? Ay, me pasa igual. Espero un rato. Que encima, ¿viste? Claro, te mandan más de un mensaje y si es muy largo no podés ver lo que dice. Claro. Es como, hola amigo, ¿cómo andás? Y que quisieras, ¿viste? ¿No?
No, y a mí me que pasó que... caguemos a trompadas, claro, terminaba. Me tiraba la mano. ¿Qué onda con vos? No, me pasó que lo vi y dije, esto tiene que ser lo mejor que haga en mi vida, ¿viste? Como que ahí sí sentí como una cosa de, ay, boludo, ¿para qué me hablaste? Y me acuerdo que me había dicho de hacerlo después de la Red Bull 21 y yo ahí dije, no tengo, o sea, tenía barras ya escritas que podría haber hecho como un collage, pero dije, no, esto tiene que ser esto. Y una vez en mi casa estaba escribiendo, estaba medio mambeado por una secuencia de un amigo que falleció y como que sentí que tenía que escribir y lo escribí y dije, esto está buenísimo. Y le mandé al núcleo y le dije, amigo, ¿estás? Me dijo, sí. Viste, yo también tenía un poco de cosa de que fuera un tren nada más. Claro, le dije, y no, fue en ese momento. Claro, no, me maté. Pero no, y caí, tipo, entré al templo y fue como, viste, un bautismo casi. Te veías sticker de los monos que estuvieron ahí, firma. Claro. Una locura, el micrófono, boludo, me paré. ¿Sabés qué pasó esa vez? Yo estaba practicando la letra una y otra vez, y el núcleo me dice, fíjate también lo que vas a decir al principio, ¿viste? Como presentarte, vos soy Jesse Punga, esto es un 24 siempre. Y ahí, claro, yo pone la pista y yo digo, Jesse Punga, 24 siempre, y dije, claro, boludo, estoy haciendo estoy 24 acá. Siempre. Y ahí estuvo, claro, fue fantástico. El momento click. Qué bueno haberte hecho esta pregunta. Bueno, entonces vamos a escuchar tu 24 siempre, después escuchamos otro track tuyo y ahí sí volvemos, ponemos el track de Motín y te explayás como tengas ganas. Escuchamos entonces a Jesse para que lo conozcan y para que lo disfruten quienes ya lo conocen y seguimos con el cierre de esta charla con Jesse en un segundito. Oh, oh. Chetan Punga Company, Jesse Pungas, 24 siempre. Mira mamá, estoy en el triángulo. Miramar está en el triángulo. Candila, Ayacucho, Mar del Sur. I make music for my people. Me contó de sus pasiones y me eran tan simples que alcanzarlas parecía imposible. Y encima yo que vivo al borde como un esguince, le regalé la luna en un eclipse. Si Dios existe, debe ser municipal, porque no le pagan ni labura igual. A que tomar pastillas para dormir no es tan divertido cuando es por necesidad. Chico, perdí el reloj, pero sin perder el tiempo. O bueno, no es que lo perdí, es que no lo encuentro. De donde vengo está todo bien con el hombre de color hasta que no está de acuerdo. Ahí es un negro, calzones para afuera como Superman. Vos y yo vamos a hacer historia, dijo, mientras sacaba el celu para hacer un boomerang. Sigo esperando que suceda, ya. De la esperanza no se come, me dijo mi terapeuta justo antes de un me debes dos sesiones. Pero Billy, no que lo que importa son las intenciones. Bueno, andate a la mierda y espero que te mejores hoy. Estoy inspeccionando dónde va a doler. El día que sus bocas digan que ya no lo hago bien. El negrito se fue surfeando y ya no va a volver. Pero sigue al lado tuyo volando y cuidándote. Veo como luce y veo como luces que al final del túnel me conducen otra vez acá, donde el artista desde su Audi me explica que el dinero no lo seduce. Le está dando al abuelo el mate dulce. Antes por la coca, ahora por la copa. Lo que importa es el partido, de esa compra en otra. Antes el dólar, ahora el bitcoin. Y yo que lavo plata, poniendo el short en el lavarropas. Oh Dios, un hueco en el pecho como en el par de medias. Salgo a buscar mi puesto, artesano de feria. Me dijeron madurá y empecé a tomar mate en las previas. Ser feliz es fácil si así te lo enseña. Por supuesto yo no estaba listo. En el examen de ser uno mismo tendrían que haber visto mi cara de... ¿quién me pasa a las 5? Hago música, luego existo. One love for my people. Wow. Irrescatable como el Kanye, el Patrick. Cuido a mi gente como el Liverpool en Anfield. Soy vago como Tom Sawyer. Los pibes me pintan la cerca gratis. Haciendo dedo es lo más cerca que estuve de un Benz. Ella no grita mis rimas,
Lady Alex. Estoy perdido, pero deseo que te encuentres bien. The bad boys can be happy, but it's fucking late. Así es la vida de los héroes de pueblo, no hay comparación entre cuánto lo cobro y cuánto lo siento. Hey, ¿qué le vamos a hacer? Yo no sé nada de rap, por eso suena tan bien. La banda puso la pista y me quedó claro que somos la tuca entre los filtros de tabaco armado. Wow. Y si me vuelvo viral, que sea porque le pusieron mi nombre una enfermedad. That's right. Si me vuelvo viral, que sea porque le pusieron mi nombre una enfermedad. That's right. Si me vuelvo viral, que sea porque le pusieron mi nombre una enfermedad. Say wow. Por eso brindo, por eso brindo hoy. Por eso brindo, porque la vida sea fumar y escuchar discos. Dicen que así terminan los cuentos bonitos. Ey, porque esto es para mí, como yo soy para vos. Y eso lo sé, por eso brindo. Porque la vida sea fumar y escuchar discos. Dicen que así terminan los cuentos bonitos. Ey, porque esto es para mí, como yo soy para vos. A Tupac lo mato el odio, no lo mato una Glock. Así no era el mundo que John Lennon imaginó. Esta es una mierda, quiero una devolución. Cambiar al mundo desde el estudio de mi habitación. Mis letras no son para el Kofi, ni para el que nunca vio Bucket y lloró a Kobe. Le dije kill me slowly, y hubiera preferido una escena de psicosis. Hice de mi arte metamorfosis. Niño, las cosas llevan tiempo y cariño. Tarda 10 minutos en sacarle el corpiño. Te dije, niño, que eso no suena bien. El problema era el disco, no la play. Ey, ey. Guacho sin futuro, juventud perdida. Si pudieran ver los ojos de estos pibes cuando riman, entenderían su vida. Y porque por esto la dejarían. Por eso brindó. Porque la vida sea fumar y escuchar discos. Dicen que así terminan los cuentos bonitos. Porque esto es para mí, como yo soy para vos. Y eso lo sé, por eso brindao. Porque la vida sea fumar y escuchar discos. Dicen que así terminan los cuentos bonitos. Ey, porque esto es para mí, como yo soy para vos. Y eso lo sé. Viernes de 21 a 0. Nirvana Verbal. Seguimos en la radio pública, en Nacional Rock, en nuestro programa que es Nirvana Verbal, junto con mi compañera Flor Viva. Mi nombre es Facu Loss y nuestro gran compañero que nos ayuda, nos banca, nos columnea, el héroe, nos conduce, nos elige la nos música. Nos columnea. No, hace absolutamente todo, es Manu Basile. Pero hoy tenemos invitado a Jessy Pungas, un agrado, la verdad. Nos dijo, quizás de los piropos más lindos que hemos recibido cuando se apagó el micrófono, ¿o no? ¿Vos decís? Qué buenos preguntadores. Qué lindo. Qué buenos preguntadores. ¿No? Yo me sé. Sí, sí. A mí me pareció que justo no fue mi noche, pero se agradece el piropo, claro. Ah, re, disculpa. La pregunta Tata dos puntos me pareció que estuvo muy mal. Pero yo cuando hablo de Tata, me agarro otros carriles. Pero te contestó increíble. Te contestó casi como. Por eso, todo mérito de él. Todo mérito de él. Todo mérito de él. Vos diste la asistencia y me dejaste el arco solo. Claro, ahí está. Amigo, bueno, gracias por haber venido. Ahora, ¿te parece que pongamos un poquito el beat? Sí, me parece. Bueno, le pido a mi amigo Pablo que saque ahí esa cortina de fondo y que mande de una ese bitazo de Motín 8-2 en la casa para que nuestro amigo Jessy pueda disfrutar y expresarse un ratito. A ver. Yeah. Este es el volumen de los Auris. Yeah, yeah. Te cheto en punga es la luz, bro. Sabes que sí es la luz. Me pusieron el loop. Coming from the hood. Esto es su salud. Vive en plenitud, yeah. Yo, en el mejor programa les traje el Nirvana. Ni con ganas me ganan. Soy el león de la sabana, manchando sábanas y en mana rapsa. No entienden lo que irradia, quieren copiarse mi magia,
pero se nota que plagian. Si yo vengo de otra galaxia, caramelitos en la farmacia, a ver si hay algo que calme el ansia. No sabe hacia dónde se dirige, pero en todos lados hay chinos, los ojos de Asia. Pibe, no me gustan esas métricas, sacrifican contenido por estética, toman coca de dieta y coca dietética. Primo, a mí se me caen las palabras como los bozales a los perros que te ladran. Bla, 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 me persiguen por cuadra. Bla, bla, mejor llama, pa, pa, traje magia. Ajá, todo el mundo dice, allá, tengo música como Shazam. Aparece en todos lados, hermano, rap encorvado, porque me pesan los párpados del anterior sábado pasado. Demasiado prensado en demasiado, hoy versos para vos, para mí, pa' que no olvidemos del pecado. You know what I mean, traigo espadas verdes igual que Anakin. Tengo los pelos largos como Anakin, como Saiyajin. Soy X Radio aquí, yeah, yeah, soy X Radio, en fin. Que le pongan film, que le pongan filme, o que lo enfilmen, mejor que no se desnude en el filme. El muchacho que sigue sonando tan firme, duro como mimbre, pasando la incertidumbre. Se mantiene el lugar sin las luces que lo alumbre, bro. Todo lo que te hablo es verdad, y si no al menos suena rap. A mí no me pueden frenar, no tienen líquido de freno para el NASCAR. Bro, yo estoy en subasta, de espalda hago canasta. Santifico cada palabra, dicen este tipo no se calla. Y no, más vale es un canalla, no te está hablando de ninguna batalla, ninguna medalla. No soy un pescado, pero tengo agallas. De cheto en punga es la luz, Miramar la playa, donde tu rapero favorito va y falla. Bla, 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 bla. Pi, 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 pi. Oh. Salud. Amigo, le iba a decir que lo ponga de nuevo, pero dije no, sabía que necesitabas ese momento, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias por invitarme. ¿La pasaste bien? Muy bien. Qué buenas bueno. preguntas hubo. Amigo, lo podemos repetir todas las veces que sí, quieras. Sí, claro. Una. Bueno, me quedo acá hasta el próximo. Por supuesto, de una. Hasta el próximo viernes nos tiramos acá atrás. Bueno, Jessy, muchas, 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 muchas gracias, en serio. Que tengas mucha felicidad y que nos llenes de tu música, amigo, que evidentemente es lo que tenés ganas de hacer y toda la gente que lo escucha lo disfruta, lo disfrutamos un montón. Muchas gracias a todos por haberme invitado, me hicieron sentir re cómodo. Siempre es un placer compartir un poquito con ustedes. Gracias. Bueno, escuchamos entonces XP, ¿les parece? Windows ¿cómo XP? No, claro. Jessy, cerramos este momentito y hacemos la última media hora de Nirvana Verbal. Pobre Manu, que va bien, te amo, amigo. Perdón y gracias. Te amo mucho. Tenemos que poner el micrófono ahí, boludo. Sí, eso, que hay que hacer. De hecho. Tenemos que apuntar la cámara para vos para que no tengas que moverte al dope. Bueno, se cierra este momento, Jessy. Tuvimos quizás un programa recontra mega hip hop. Quizás no, un programa recontra mega hip hop. Primero Pedro, recién Jessy, y nos queda todavía hablar un ratito, como mínimo un ratito, del discazo de Calliope Family, así que agárrense las manos y bailen todos conmigo. ¿Qué yuya esto, boludo? No es de yuya. Pero bueno, ahí volvemos. Vamos. Salgo de mi casa con media y chancletas. Ansioso pero seguro como quien busca vendetta. Dije, hago algo tranqui, capa una seca, y volví colocado como tiro de beca.